Muy buenas, gente, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Patch66, estamos en un nuevo vídeo de noticias, rumores y leaks de Pokémon Leyendas ZA y del Nintendo Direct, que parece ser que va a ser en 10-15 días. Ya sabéis que Nintendo lo anunció mediante un tweet cuando dijeron que estaban desarrollando, estaban preparando ya la Nintendo Switch 2 o la sucesora de la Nintendo Switch, no sabemos cómo se va a llamar. Entonces nos lo tendrán que presentar, nos lo tendrán que anunciar en breves, a lo mejor esta semana dirán ya el día oficial definitivo de este Nintendo Direct, que se presupone uno de los más grandes de la era Switch, porque es el cierre de ciclo de la era Switch. Aparte, para la segunda mitad de año no hay muchas cosas programadas para la Nintendo Switch en relación a grandísimos lanzamientos. Así que bueno, a lo mejor ahí también nos dicen algo de Pokémon. Vamos a estar atentos a ese Nintendo Direct. Y antes de comenzar, quiero deciros, la gente que comenta cosas negativas en mis vídeos, quiero que os pongáis de acuerdo, porque es que el otro día, como bien sabéis, subí el vídeo de, bueno, criticando un poco cómo está llevando Pokémon a Pokémon Escarlata y Púrpura al más absoluto olvido y abandono, pues con todas las raids que están haciendo de iniciales, que si siguen este camino nos vamos a ir a noviembre con las raids de iniciales, y veo gente confundida. A ver, yo quiero que os pongáis de acuerdo, porque, o sea, los haters, de verdad, no os entiendo. Cuando yo alababa y apoyaba a Pokémon Escarlata y Púrpura en su lanzamiento, diciendo que muchos de los bugs gráficos que se estaban viendo por internet eran falsos, que muchos eran propiciados a propósito para ganar interacciones, cuando dije que muchos de los bugs visuales eran de emulador, cuando la gente exageraba diciendo que era injugable el juego, yo lo defendía. Cuando lo defendí porque los DLCs me parecieron baratos, entre comillas, en relación al contenido que traían, y viendo que la industria del videojuego ahora mismo está así. No te van a dar un contenido gratis hoy en día. Cuando yo defendí todo eso de Pokémon Escarlata y Púrpura, o sea, la gente se me tiró al cuello criticándome, diciendo que soy un fanboy de Pokémon, que defiendo a una empresa multimillonaria, que cómo puedo decir eso. Y ahora que critico a Pokémon Escarlata y Púrpura por otra razón, me decís completamente lo contrario. Si no amas la saga, no hables de Pokémon, pues no lo juegues y ya. Chicos, poneros de acuerdo. Vamos a ver, este canal desde el principio es así. Yo voy a ir con la verdad por delante siempre. Siempre voy a decir lo que pienso, le guste a más o a menos personas. Si ahora me parece que Pokémon Escarlata y Púrpura está en el absoluto olvido, está más abajo que nunca y nadie lo juega, lo voy a decir. Si bajo mi punto de vista la raid de 7 estrellas me parece que están bien para un 3% de los jugadores que están jugando, lo voy a decir. Si me parece mal cómo están llevando el ciclo final de Pokémon Escarlata y Púrpura, es que lo voy a decir. Tanto para bien como para mal. Voy a ser sincero siempre. Y me veis por eso mismo, porque yo no doy las noticias tal cual. Yo doy las noticias y digo mi opinión. Doy mi opinión sincera siempre de absolutamente todo. Y esto va a seguir siendo así, pase lo que pase. Gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando en todos los vídeos, por todo el apoyo que me disteis con el lanzamiento de Leyendas ZA, con el anuncio, mejor dicho. Llegamos a ser 4.000 personas en directo, eso no se me va a olvidar nunca. Pero chicos, el canal va a seguir siendo así, yo voy a dar mi opinión sincera siempre, me equivoque o no, estéis de acuerdo o no. Así que lo siento, este canal va a seguir siendo así. No intento agradar a nadie más que a mí mismo con mis opiniones sinceras. Así que dicho esto, solo digo que os pongáis de acuerdo los haters. Amo a Pokémon, soy un fanboy o soy un hater, decirlo, ¿vale? Poneros de acuerdo solamente. Así que bueno, chicos, antes de comenzar, pedazo de like, suscripción al canal y venga, vamos para allá, que como os digo, tenemos unas cositas muy muy interesantes. Ya que tenemos un rumor y un leak del Nintendo Direct, aparte de eso, también tenemos unas pistas que pueden hacernos ver que Leyendas ZA puede salir antes de lo que esperamos. Y aparte volvió a hablar Q diciendo una cosa súper extraña que ya me tiene hasta las pelotas, Q. Os lo digo completamente en serio. Lo vamos a hablar en el canal porque me tiene hasta las pelotas, Q. Os lo digo en serio. Vale, tenemos esto, chicos, que es un rumor del Nintendo Direct. Nos lo dicen Nintenderos. Lo más comentado del día, reputada leaker filtra un juego del próximo Nintendo Direct, ¿vale? Esta reputada leaker se llama Midori, que la vamos a ver también ahora porque comentó algo de dos posibles juegos de Mario nuevos que pueden hacernos cambiar de opinión, por lo menos a mí, de que el lanzamiento grande de la Nintendo Switch 2 a lo mejor sí que es un juego de Mario y no es Leyendas ZA. Por ende, Leyendas ZA puede salir antes o después. Vamos a verlo. Bueno, tenemos por aquí, chicos, Midori filtró que escuchó que Dragon Quest 3 HD aparecerá durante la presentación del Nintendo Direct en junio. Así que tenemos un posible lanzamiento, un posible anuncio grande para este Nintendo Direct. Se espera que el juego se lance a finales de este año o al menos a finales de este año fiscal. Midori cree que ahora es una colección de juegos de Dragon Quest, incluyendo
Dragon Quest, Dragon Quest 2 y Dragon Quest 3. Yo no soy gran fan de los Dragon Quest, sé que muchos de vosotros sí, tienen muchísimos fans esta saga. Así que bueno, a lo mejor vemos un anuncio bastante, bastante importante en el Nintendo Direct de junio, ¿vale? Que lo tendrán que anunciar muy en breves porque ya anunciaron que iba a ser en junio. Estamos a 2 días de entrar en junio, tienen que anunciarlo muy, muy pronto el día definitivo, el día final de ese Nintendo Direct. Y bueno chicos, volvemos con Midori y me preguntaréis por qué. Bien, Midori, como os digo, es una leaker reputada, ¿vale? Es una leaker de confianza. Y bueno, pues nos puso esto por aquí que ahora os cuento mi teoría, os cuento mi pensamiento para pensar que gracias a esto que nos filtra Midori podemos pensar que Pokémon Leyendas Z se lanzará antes de lo que yo tengo pensado, porque yo estaba pensando que se iba a ir a finales de 2025, pero es que a lo mejor nos llega en el primer tercio, en el segundo tercio del 2025. ¿Y por qué? Vamos a leer lo que nos pone Midori por aquí, que nos comenta. Hay un proyecto en desarrollo de Nintendo con el nombre en clave SPRed. ¿Esto qué quiere decir? El nombre SPRed, Red se refiere a que es un juego de Mario, porque todos los juegos de Mario, su nombre en clave o su nombre en código, es siempre con el Red, ¿vale? De rojo, por, bueno, pues supongo que por la vestimenta y por la gorra de Mario, ¿no? Nos lo dice ella aquí, de hecho. Red es Mario codename, o sea, es Mario en su nombre en código es Red, ¿no? Entonces nos comenta, hubo un proyecto en Nintendo con el título Silver Star y Super Mario Odyssey es Red Star. Entonces, ella nos está diciendo que quedan, o sea, que acaba de ver dos títulos, dos juegos de Mario que están en desarrollo para Nintendo, obviamente. Uno es Silver Star y otro es SPRed. Entonces, ¿qué pienso yo que puede ser esto? Uno, o un Mario Odyssey 2, que ya sabéis que como el Mario Galaxy hubo primera y segunda parte, el Mario Odyssey puede haber tranquilamente primera y segunda parte. ¿Y yo qué os llevo diciendo tiempo? Que si Nintendo no anunciaba nada, no anunciaba y lo único que podía anunciar que igualara a la importancia y a la potencia en cuanto a lanzamiento, en cuanto a importancia de lanzamiento de juego grande de Nintendo, que se pudiera equiparar a Pokémon, era o Zelda o Mario. Zelda lo descartábamos porque ya salió el Tears of the Kingdom hace poco. Sería muy extraño que sacaran un nuevo Zelda para el lanzamiento de la Nintendo Switch 2. ¿Qué le queda a Nintendo? Mario, obviamente. Mario, Pokémon y Zelda es el trío insignia de Nintendo. Son las tres sagas más importantes de Nintendo, podríamos decir. A lo mejor Animal Crossing se puede colar ahí, pero no está a la altura, obviamente. No es un vendeconsolas como lo puede ser Pokémon, Mario y Zelda. Entonces, si están preparando dos nuevos juegos de Mario, uno se puede ir a finales de este año y puede ser a lo mejor algún remake, algún remaster de los Mario Galaxy, no lo sé. Pero el SPRed puede ser tranquilamente el Mario Odyssey 2. Aparte, el Mario Odyssey 1 se llama Red Star. A lo mejor SPRed se refiere al Mario Odyssey 2. ¿Y qué sería el Mario Odyssey 2? El juego insignia de lanzamiento de la Nintendo Switch 2 o de la consola sucesora de la Switch. Por ende, Pokémon Leyendas Z ya no tendría que esperar tantísimo para salir en 2025, a finales de 2025, ¿me entendéis? Pokémon Leyendas Z podría salir antes para la Nintendo Switch y después tener su lanzamiento, más o menos, para la Nintendo Switch 2. Entonces esto para mí es como una buena noticia, entre comillas, porque yo creo, muchos que decís, no, que se tomen más tiempo y que, chicos, aunque se tomen 6 meses más, el juego va a salir igual, quiero decir. Aunque el juego salga en diciembre, va a salir igual que en agosto. No sé si me entendéis. En 4 o 5 meses no van a hacer que el juego vaya a 120 FPS en vez de a 80. Es un ejemplo. No va a ir el juego a 45 FPS en vez de a 30. En la Switch va a ir igual y en la Switch 2 a lo mejor le meten un parche o una mejora gráfico de rendimiento. Pero es que el juego va a ir exactamente igual, salga en abril, salga en diciembre. O sea, eso no va a cambiar muchísimo a cómo va a salir el juego, básicamente porque el juego ya lo tienen que tener más o menos el motor gráfico hecho, ya probado, testeado, obviamente. Porque lleva 3 años de desarrollo, está en su último año de desarrollo, podríamos decir. Porque ya sabéis que los juegos grandes de Pokémon tienen 3 años de desarrollo. Así que ahora le quedaría un año, más o menos, estaría en la parte final del desarrollo. Y bien, ¿esto qué quiere decir? Pues lo que os digo, gente, que yo creo que el juego grande, viendo esto, de salida de la Nintendo Switch 2, puede ser un nuevo Mario en 3D. Si no es Pokémon, va a ser Mario, uno de los dos. Pero viendo este leak de esta filtradora, que es muy, muy importante en la comunidad, me da a mí que Pokémon Leyendas Z no va a ser el lanzamiento grande de la Nintendo Switch 2 para, de lanzamiento, ¿no?
Y bueno, ahora vamos con nuestro gran amigo Q, que me tiene hasta las pelotas, de verdad. Os lo traigo porque creo que sigue siendo alguien importante en la comunidad, aunque cada vez sus tweets tienen menos interacciones, la gente pasa más de él. Sé que muchos lo odiáis, sé que muchos no queréis ni verlo, podéis ir del vídeo. Lo voy a tratar, os voy a enseñar el tweet que puso y me decís lo que pensáis, ¿vale? Porque bueno, nos pone Q. Será muy divertido que a finales de este año las toneladas de exageraciones falsas y sugerencias inútiles del oficial, o sea, de la página oficial. Está hablando de Pokémon Company. Es que no entiendo lo que nos está queriendo decir. Y las respuestas le preguntan, ¿no? ¿Va a haber algo nuevo? ¿Van a enseñar algo de Leyenda ZA? Y él dice, ¿a ti qué te importa si Leyenda ZA no lo vas a jugar a principios del año que viene? O sea, es que no entiendo la postura. La información que quiere dar Q, es que no entiendo a qué está jugando ahora poniendo esto. ¿Será muy divertido? O sea, como nos está diciendo como que Pokémon nos va a trolear a finales de este año. Es que no entiendo nada de cómo está tratando Q su página. Era uno de los liqueadores más importantes de la comunidad. Cada vez sigue perdiendo adeptos, sigue perdiendo gente que confía en él. Sus tweets ya no llegan ni a la mitad de interacciones que tenían antes. La gente pasa de él. Y la verdad que no sé a qué juega, no sé qué está queriendo hacer. Dice que nos van a trolear Pokémon de manera oficial con toneladas de exageraciones falsas y sugerencias inútiles del oficial, o sea, de la página por la página oficial. Es que no entiendo qué está queriendo decir. Simplemente quería enseñaros esto de Q para saber también vosotros qué pensáis acerca de él. ¿Qué pensáis? O sea, ¿qué nos puede estar queriendo decir con este tweet? La verdad que no lo entiendo. No sé si es que Nintendo o Pokémon Company va a enseñar algo. Nosotros vamos a creer lo contrario porque van a enseñar muy poca información de Pokémon Leyendas ZA. La verdad que no lo sé. Chicos, lo que sí sé es que, visto lo visto, con esos dos juegos que están preparando, entre comillas, de Mario, uno de ellos puede ser el lanzamiento principal de la sucesora de la Switch. Por ende, es buena noticia para nosotros, ya que Leyendas ZA nos llegaría antes. Y digo, es buena noticia porque el juego no va a salir mejor porque salga 3 meses después, ¿vale? Solamente por eso. Así que bueno, chicos, a ver qué pasa finalmente. Cuando se sepan más detalles del Nintendo Direct, cuando se empiece a mover un poquito el avispero y a filtrar qué juegos nos pueden enseñar ahí. Y si, sobre todo, si nos pueden enseñar algo de Pokémon. También hay que estar atentos porque para el mes, o sea, en julio o agosto, tendremos el Pokémon Direct o el Pokémon Presents, que solemos tener todos los años con nueva información de Pokémon. Y ahí ya saldremos de dudas 100% si tienen algo preparado para finales de este año. Hay que esperar, pero bueno, a ver qué pasa. Se va acabando el tiempo. Vamos acotando el tiempo de sequía de información en referente a Pokémon. Así que chicos, como siempre, si habéis llegado hasta aquí, pedazo de like, suscripción al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo y muchas gracias por todo el apoyo, chicos. Chao, chao.